Bueno, el último día habíamos conseguido este vehículo. Al fin. Ya son las 22. Nos había quedado pendiente ir a buscar el generador que habíamos encontrado el otro día. Lo que podemos hacer es esperar a que pase la noche, dormir tranquilos. A la mañana siguiente revisamos las trampas y arrancamos el viaje hasta el lugar donde habíamos marcado el generador. Es bastante lejitos, pero bueno, vamos a tener que preparar algo para comer. Y salimos por la mañana temprano. Como preparamos las trampas, quizás durante la noche agarren algo. Así que a la mañana tendremos que ir a revisar y ver si tuvimos suerte. El problema es que la comida fresca no podemos conservarla por ahora porque no tenemos heladera. Así que necesitamos ese generador bastante rápido. Vamos a hacer este par de malvaviscos. Voy a agarrar unas ramitas. Encender fuego con ramitas y cerilla. Están cocinando. Ahí está. Vamos a ver si tenemos todo pronto en la camioneta para salir el otro día. Tenemos combustible, tenemos algo de munición, el kit. Necesitaríamos agarrar algún melee. Déjame revisar acá. Podríamos llevar una tonfa. No está de más tener un par de melees. Voy a llevar un cuchillo de caza. Y el otro cuchillo está en la parte de atrás del vehículo. Quizás lo que podríamos traer también sería una televisión. Ya que vamos a tener generador. Por ahí ya conseguimos algún VHS. Y nos puede facilitar un poquito la vida. Así que bien. Ya en el último episodio habíamos hecho unas cuantas cosas acá en casa. Así que hoy es full exploración. Vamos a llevar los dos refrescos. Y la verdad es que podríamos prepararnos una ensaladita para cenar. Sí. ¿Por qué no? Abrimos unas patatas. Sé que no se ve nada, ¿eh? Yo tampoco veo nada, está completamente oscuro. Y acá hacemos esto. Esto nos viene perfecto. Vamos a prender esto porque no se ve absolutamente nada. Bueno, pasa el tiempo. Y vamos a ver si tenemos suerte con la luteada del otro día. Increíble. Una niebla de la gran puta. Vamos a ver qué podemos hacer. Estamos ready para irnos. Vamos a ver qué nos encontramos. Espero que la niebla se vaya enseguida, ¿eh? Ya limpiamos un poco la salida de acá de casa también. Queda un poquito más libre. Zombies. Voy a cerrar la ventana acá, ¿eh? Hemos limpiado muchísimo esta zona. Siguen habiendo un montón. Estación de servicio y acá... Por acá no fuimos, ¿verdad? Yo creo que ahí no hemos explorado todavía. Hay un estacionamiento. Claro, esta zona no hemos estado aún. Tener cuidado acá, ¿eh? Vamos a ir despacito. Sin acelerar mucho. Y justo la niebla, amigo. No se ve absolutamente nada para adelante. Zombies. Más zombies. Está lleno esto, ¿eh? ¿Una escopeta? ¿O es un... Sí, es una escopeta. Uf. Nos pueden servir las balas que tiene. Creo que es la siguiente a la derecha, por lo que vimos en el mapa. Espero dejar atrás todos estos zombies antes de doblar, ¿eh? No sé por qué hay tantos acá, pero son muchísimos. ¿Hola? No, amigo. Que si miramos para atrás vamos a tener una banda, ¿eh? Oh, creo que es acá. Vamos a apurar un poquito. Sin hacer demasiado ruido. Sí, sí, acá está, mira. Acá están los cuerpos del otro día. Y justo la niebla se está empezando a ir. Perfecto. Vamos a apagar acá. Bueno, este es el lugar. Aquí fue donde encontramos el generador el otro día. Donde looteamos algo de comida. Lo bueno que no me siguieron muchos zombies. No me acuerdo si era esta casa exactamente. Sí. Es el patio de esta casa. Esta otra ya la habíamos looteado también. No sé por qué no la tengo marcada. Y después, la verdad, estaría espectacular seguir recorriendo estos lugares para acá. Y ahora que tenemos el vehículo, nos podemos permitir eso. ¡Uy! ¡Hola! Ahora viene un brasilero ahí también. ¿O siguieron el vehículo o simplemente me vieron? No, acá hay un grupo. Ok, estos me vieron nomás.
Bien, primero que nada vamos a cargar el generador. Yo creo que en esta casa no habíamos dejado absolutamente nada el otro día. Pero no estaría mal revisarlo otra vez. Y si llega a tener una televisión, la llevamos también. Qué suerte haber encontrado ese generador en este lugar, ¿eh? Súper random también. Porque habíamos tirado por todo el campo. Nos topamos con esto. Y justo esto tiene un maldito generador. Vamos a cargarlo rápido. Esto vamos a tener que ponerlo en el asiento del acompañante. O bueno, podemos ponerlo acá atrás, por ahora. Y si en algún momento necesitamos el espacio, lo ponemos para adelante. Vamos a revisar la casa a ver si queda algo ahí. ¿Qué zombies? Creo que la puerta del otro lado la habíamos dejado abierta. Ya podríamos agarrar un poco de agua acá también. Nice. Leche podrida, ¿sabes qué? Me voy a llevar la leche esa. Nos puede servir para crear la cura en las plantaciones. Leche más aerosol. Y no me acuerdo qué otra cosa. Se utiliza para crear la cura de las enfermedades de las plantaciones. De los huertitos. ¿Sabes lo que estaba pensando? De comenzar a romper toda la ropa que encontremos. O esto. Tratar de conseguir hilos. Y mejorar nuestra mochila. Me había olvidado por completo de eso, ¿eh? Así que vamos a empezar a romper toda la ropa de los zombies que encontremos. A ver si conseguimos hilos. Pues si venimos acá y venimos justo a tailoring, podemos mejorar el rango de nuestras mochilas. Necesitamos aguja, retales, que para eso vamos a necesitar unas tijeras e hilos. Eso lo que hace es poder colgar en la mochila botellas, cuchillos, hachas, todo tipo de objetos. Que los podemos usar a través de los accesos rápidos acá abajo. Vamos a ir a la otra casa, la que está cerquita ahí arriba. Y ya que estamos en este lugar, podríamos tirar por las carreteras que habíamos dicho antes, por acá arriba o por acá, para ver qué nos encontramos. Y acá hay mucho más zombies. Esto vamos a tener que matarlo porque lo vamos a arrastrar hasta la otra, el otro lugar allá. Ese tiene un cuchillo. No sé qué tiene ahí. Sí, tiene un cuchillo. Buenísimo. Me sirve un montón. Yes. Estoy avanzando a pie acá porque no quiero tener una bola de zombies atrás. Vamos matando de a poquito. Después movemos la camioneta. Si no, cuando llegue iba a tener ese grupo más esos dos. Una de las noches anteriores nos quedamos en esta casa de acá arriba. Así que podríamos usarla como... Uy, la cantidad de zombies que hay acá. Podríamos usarla como avanzada. Asegurarla un poquito y usarla para quedarnos esta noche también. Así a partir de acá nos vamos moviendo y revisando otros lugares cercanos. Y vamos a intentar limpiar este lugar. No sé por qué hay tantos, ¿eh? Pero vamos a ir limpiando. Tratar de matarlos todos en un lugar solo. O lo más cerca posible. Bien. Tiene otro cuchi. Vamos a tener que usar bastante los cuchillos, ¿eh? Están tirando bastante, bastante cuchis. ¿Qué es en la mano? Trozo de carne contaminada. Amigo. ¿Qué cantidad que hay ahí? No sé si podemos entrar a esta casa sin que ellos me vean. Oh, y hay más ahí al lado. Y más acá abajo. Vamos a pelear con estos. Nos quedamos sin cuchillo. Tengo uno extra de esos buenos en la camioneta. Podríamos llevarnos a esta tele, ¿eh? No me desagrada. Aprovechamos, tomamos agua. Comida no dejamos nada acá. Hay unos guisantes podridos, nada más. Vamos a llevarnos esto. Y ojalá encontrar VHS. Eso nos va a facilitar bastante el aumentar de niveles.
¿Cómo está la camioneta? Y lo que podríamos hacer es empezar a tirar por esa ruta. A ver hacia dónde nos lleva. El cuchillo lo tiramos porque no se repara. Vámonos. Para si esto va hacia el norte y el camino que iba por casa hacia el norte no tenía salida, seguramente acá vamos a llegar a un lugar parecido. Pero bueno, vamos a ver. Creo que el lugar que elegimos para vivir... Oh, claro, ahí está. Así que no hay salida por ahí. No hay nada que hacer para acá. Vámonos. Podemos agregarle esto. Bloqueo. Así que ya quedamos sabiendo que esta es la ruta bloqueada. Quizás podríamos volver hasta casa, ¿eh? El problema de pasar una y otra vez por esta carretera es que vamos a empezar a dejar todos los zombies en la calle. Acá está en la... No, esta no es la entrada, ¿verdad? No. Ojo, ¿eso a dónde va? Esa entradita podríamos después mirarla, ¿eh? Esto da... Food Market. Ok. Estos zombies no me vieron todavía. ¿Sabes qué? Ahora vamos hasta casa. No nos vamos a apurar demasiado. Ya fuimos y conseguimos el generador. Ahora volvemos a casa, revisamos las trampas. Ese auto después podríamos moverlo del camino. Para que no quede molestando ahí. Bueno, llegamos a casa. Vamos a cargar con este generador. Tenemos muy poquito combustible. Lo que podríamos hacer es sacarle un poco de combustible al vehículo y ponérselo al generador. Vamos a dejarlo por ahí. Ahora lo conectamos. La leche esta vamos a ponerlo para allá. Y el cuchillo vamos a poner en el cinturón ya. Vamos a ir a revisar las trampas porque quizás agarraron algo. No me acuerdo si era... Vamos a ver en el mapa. Era acá un poquito a la izquierda. Ahí adelante. Sí. Atrapamos cosas, ¿eh? Comprobar trampa. Tenemos un pájaro muerto. Let's go. Tenemos otro acá. Ahí está. Tenemos cena para preparar, ¿eh? Let's fucking go. Una pena que no tengamos más gusanos como para reemplazar el cebo y ver si cazamos algo hasta mañana. Pero bueno, mañana agarramos la pala y tratamos de sacar más. Lo bueno es que ya se juntó todo. Tenemos el generador y tenemos comida fresca. Cualquier cosa que no esté sobrando mucha comida, la ponemos a congelar y aseguramos de que nos dure unos cuantos días. Pero con la escasez de comida que tenemos, estas aves se van a ir rapidísimo, ¿eh? Vamos a conectar esto. Bien, obviamente no tiene combustible. Le vamos a agregar un poquito de combustible que tenemos en este bidón. Que no creo que dé para mucho. Y se hizo la luz. ¿Esto acá tendrá luz? Sí. Nice. Buenísimo. Oh, ¿zombies? Dentro de los árboles. No sé si escuchó el generador. No, está muy lejos creo que para escuchar el generador. Bueno. Esta es la desventaja de tener un generador. Yo creo que igualmente me escucharon correr, ¿eh? A ver. ¿Qué distancia estamos? Bueno, no sé. Espectacular, ¿eh? Tenemos luz ahora. Es una comodidad tremenda. Primero que nada, vamos a dejar estas cosas acá. La televisión habría que ponerla... Podríamos ponerla por acá, ¿eh? No sé si tengo alguna mesita arriba. Oh, la oscuridad que hay acá. Esta mesita... Ah, teníamos televisión. Es que yo soy boludo, ¿no? Sí. Tenemos dos televisiones ahora. Una ahí. Y otra en el comedor cocina. Amigo, qué idiota que soy. Vamos a ponerla por ahí. Vamos a quitar nuestra capucha. Los cereales van para acá. Y vamos a desplumar las aves. Espectacular. Carne de ave. Vamos a poner esta carne de ave por acá. Vamos a poner estas tortitas en este plato de acá. Para el desayuno. Es muy tarde como para cocinar, así que podríamos preparar mañana eso. Sí, preparamos el almuerzo. Vamos a dejar ese generador prendido durante la noche. Espero que no caiga ningún zombie, la verdad. Sí. Yo diciendo que no teníamos televisión y teníamos... O sea, ahora tenemos tres televisiones. Yo soy un crack, ¿eh? Bueno, nada. Vamos a dormir.
Me encantaría leer un poquito, pero ya es bastante tarde. Así que lo que podemos hacer es dormir, mañana cocinar el almuerzo y después de hacer un par de cositas en casa, nos tiramos de cabeza a explorar un poquito más con el vehículo. Nos levantamos con una sed. Primero que vamos a hacer es armar las trampas. Vamos a agarrar esto. Así ya aseguramos un poco de comida. Una pena que no esté lloviendo porque así tenemos un poquito más de probabilidad de sacar gusanos. Bien, dos gusanitos. Vamos a ponerle el cebo a las trampas. Quizás preparamos para el almuerzo las aves que cazamos ayer y nos vamos a explorar durante la tarde. Se pueden poner un montón de cosas de cebo. Seguramente esas trampas para la noche cuando volvamos, seguramente cazaron algo. Bien, vamos a apagar esto. No conseguimos ningún VHS, ¿no? Para mirar. No me acuerdo. Para mirar en la televisión. Esta tiene para... Sí, tiene para VHS. Oh, sí, es verdad que teníamos. Ah, podríamos poner algo de eso mientras cocinamos. Tenemos jabón. El problema es que no tenemos demasiada agua, así que no voy a gastar agua en lavar la ropa. Vamos a poner esto. Vamos a tomar todo esto. Y vamos a cocinar. Lave por acá. El problema es que no tengo cacerola, ¿verdad? Tenemos solamente una olla. No me acuerdo si podemos preparar pastas en esta olla. O si no, lo que podríamos hacer es algún salteado. Vamos a hervir el agua antes. Creo que se hierve todo junto. Una vez que pongas a cocinar, pero para asegurar un poquito. ¿What? Esta grabación tiene meses. Nunca la vimos porque en Raven Creek no teníamos televisión. Una zona segura y unos y suministros para unos cuantos meses más. Nuestro último equipo de expedición se dirigió. ¿Eran militares? Vamos a dejarla prendida bajita a ver si en algún momento. Ojo con eso, ¿eh? ¿Militares? Vamos a preparar con las dos aves. Ahí está. Voy a poner unas patatas. Uf, menos 49, ¿eh? Está potente el estofado este. Los militares están en algún lugar. Hay que estar atentos cuando estemos en casa. Por si llegamos a agarrar alguna otra transmisión. Quizás por ahí nos podemos movilizar o hacer algo con respecto a eso. Ahora vamos a tener que salir durante el día, pero... Bien, de pronto. Vamos a poner este estofado por ahí arriba. Vamos a mandarle un cuarto al estofado para adentro. Y esto lo podríamos dejar acá en casa. Ponemos en la heladera para que se conserve un poquito más. Y nos empezamos a preparar para salir. A ver qué nos encontramos por ahí. Va a escuchar un tiro. Necesitamos saber dónde carajos está esa expedición militar. Porque la transmisión se cortó justo antes de decir la maldita ubicación. Vamos a ver si volvemos a saber de eso. Ahora nos vamos. Bueno, tenemos algo de combustible todavía. Dejamos un poco de combustible para el generador y la camioneta tiene mitad de tanque. Ah, ojo, estaba olvidando del bidón. Que necesitamos traer más combustible después. Uy, mira vos. Hay un remolque y todos los zombies están migrando. Mira cómo se están yendo para allá. Seguramente van a venir más de la izquierda, ¿eh? Vienen muchos de atrás. Vamos a tener que pasar por acá. Mira cómo están migrando todos. Vamos a bajar las ventanas. Hay muchos zombies acá. ¿Y sabes qué es lo peor? Que van a quedar todos sobre la calle. Oh, creo que son unas casitas. Ojo, ¿eh? Ya empezaron a caminar justo los zombies. Perfecto. Es un pueblito esto. Lo que podemos hacer es dejar de avanzar y tratar de volver un poquito sin llamar aún más zombies. Están caminando lento, así que podríamos aprovechar a matar al menos estos que están acá. Let's go. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Uy, son un montón. Creo que son demasiados. Ok, esto es muy
mala idea, ¿eh? Sí, mira la cantidad que... ¡Oh, por Dios! Vamos a intentar salir de acá. Es muy mala idea quedarse acá. ¿Saben qué podríamos hacer? Perderlos por el campo. Los llevamos un poquito para arriba. Y después bajamos nosotros por más adelante. Ahí viene la mayoría. Vamos a correr por acá ahora. No importa que llamemos a algún otro. Ahora. Hay unos cuantos más acá. Vamos a tratar de matar a estos rapidito. Vamos a usar el otro cuchillo. Creo que hay más zombies ahí todavía. Voy a tratar de limpiar esto. El problema es que se viene la noche, ¿eh? Es un problemón. Aunque caminen, puede ser bastante peligroso igual. La verdad que no sé si dormir en esta zona. Es bastante peligroso dormir con esta cantidad de zombies en la vuelta, pero bueno. Vamos a limpiar lo máximo posible. ¡Por Dios! Okay, ¿saben qué? Va tranquilizante. Tratemos de matarlos. Creo que los otros zombies de la espalda tendrían que haberse alejado bastante. Creo que acabo de llamar aún más gente. Es una pena ser leñador y no tener hachas para usar. Lo que nos está jodiendo en este momento. Oh, mira vos. No mal que me di vuelta justito. Bien. Uf. Chau, uno atrás, eh. Vamos a usar la linterna, no sé por qué no la estoy usando. Me acabo de olvidar por completo de la linterna, eh. Podría haber usado el arma. Es que siento que iba a ser un arma de doble filo, ¿eh? Porque, no sé, mira, hay un montón de zombies para ahí abajo. Hay por todos lados. Quizás íbamos a llamar más la atención todavía. Me acabo de quedar sin pilas. Y las luces del vehículo quedaron prendidas. Ya desde el principio era muy mala idea venir a limpiar este pueblito casi a la noche. Pero bueno, vamos a ver qué tal una casa de estas para quedarnos a dormir. ¿Hay zombies adentro o afuera? Adentro. Hay gente por atrás. ¿O no? No. Ok. Oh, sí, viene. Estaba atrás del árbol. Vamos a ver si podemos dormir adentro de una casa de estas. Bien, no hay zombies cerca. Creo que hay uno... Sí, hay un grupo ahí. No pasa nada que la camioneta haya quedado con la luz prendida. La batería aguanta. Además, al prender el vehículo y andar en él, la batería se va cargando. Así que no se va a quedar sin batería de aquí a la mañana. Tengo un gran problema. Y es que sí, la cama está al lado de la ventana. Es un gran problema. Lo que podríamos hacer sería romper una silla de esta y tratar de poner al menos un tablón. Pero romper eso, seguramente vamos a hacer ruido y vamos a llamar a algún zombie que anda entre los árboles acá. No nos conviene. Vamos a poner la silla acá y vamos a dormir acá. Más vale dormir mal y seguros. Acabo de escuchar un zombie para este lado. Menos mal que no rompimos. Vamos a dormir. Bueno, nos levantamos con dolor en el cuello. Ok, ya estamos de día. Hay que tener en cuenta que nos va a dar sueño bastante rápido hoy. Así que trataremos de hacer todo lo que tengamos que hacer. Y no quedarnos más tiempo de lo que deberíamos. Yeah.
Bien. Qué cantidad de zombies que hay en esta zona chiquita, ¿eh? Nosotros con un maldito cuchillo. Ok. Vamos a intentar llegar a la camioneta. Así buscamos algo para comer. Vamos a apagarle las luces. Veo solamente este. Espectacular. ¿Nos trajimos algo fresco para comer? Preparada tortitas. Un segundo. No me traje nada para comer además de las tortitas. Bueno, dejamos bastante limpio esto. Excepto por los zombies que están ahí afuera. Alrededor de... ¿Cómo se llama esto? ¿Pueblo? ¿O no es tomado como pueblo esto? Solo espero que ninguna de estas casas tengan alarma. Si no, estamos bastante jodidos. No estamos jodidos en realidad porque nos vamos al carajo enseguida. Pero si no, jode el luteo. 4 tortitas más 10 de infelicidad porque están crudas. ¿Sabes qué? No me importa la infelicidad. Vamos a mandarlo para adentro porque tenemos mucha hambre. Pesca intermedia, la buena cocina, sastrería, trampas intermedias. Vamos a llevar estas cosas. Seguramente en alguna casa acá vamos a encontrar algo de comida en las cocinas. Me gustaría seguir por esa carretera a ver a dónde carajo nos lleva. Perfecto. Unos pepinillos. Bien. Y un helado derretido. Nos viene buenísimo porque esto tiene bastante calorías. Yo creo que no está valiendo mucho la pena, la verdad. Vamos a agarrar el vehículo y vamos a tirar un poquito más adelante a ver qué nos encontramos. A ver. Dios, hay muchos, ¿eh? Por todos lados. Amigo, ¿no paran de haber? Acá tenemos una entrada a la izquierda. Y esto ya está siendo peligroso, porque todos estos van a quedar en la... en la carretera. Una iglesia. Bueno, vamos a cerrar la ventana y vamos a empezar a volver. A ver si puedo cruzar acá, bien. Vamos a apurarnos acá. Uy, son un montón. Pobre camioneta. Acá hacia abajo hay otra carretera que quizás nos lleva a algún lugar interesante. Podemos agarrar para ahí a ver qué tal. Creo que este lugar para acá abajo no hemos revisado todavía. Bueno, acá están empezando a ver montones grandes otra vez. Sí, mira lo que es esto. Uy, 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 uy. Ah, pero acá llegamos a un lugar, ¿eh? Voy a cerrar las ventanas. ¿Qué lugar es este? Vamos a doblar para acá. Si todos los que quedan por esa calle se vienen hacia el costado y no quedan en el medio. Oh, no, esto no tiene salida. Fuck. Pobre camioneta. Acá, justo agarré por la calle que no tenía salida. No me estoy ubicando, ¿eh? Mira, eso están migrando. Estamos gastando combustible, pero es worth. Porque a la vez estamos explorando. Abrimos un poquito la ventana. Mira un mimo ahí. Ok, acá ya salimos de este lugar. Vamos a volver. No quiero que me agarre la noche en un lugar así. Estas casas puede estar muy interesante lootear. Pero no hay manera de matar esta cantidad de zombies. A ver, maneras... Hay. Y el primero que diga, usa molotov, usa fuego para matar. No, no voy a usar fuego ni de ninguna manera. No me gusta el fuego para matar zombies. Es la cosa más aburrida que puedes hacer en este juego. A no ser que quieras quemar las ciudades o que sí quieras ver los zombies arder. Pero si es para limpiar las zonas, no, gracias. Ya lo voy diciendo de antemano porque alguien que vea esa cantidad de zombies ya me lo va a decir. Bueno, vamos a empezar a volver. Ya sabemos que acá hay un lugarcito interesante. Así que bien, lo que podríamos hacer
Es tirar un poquito. Ah. Nosotros nunca fuimos ahí. Vamos a agarrar rapidito hasta ahí. O por acá. Antes que venga la noche. A ver, nosotros el otro día pasamos cerca de un lago que lo revelamos en el mapa. Pero, claro, estas casas están cerquita del lago y no estuvimos en ella. Acá quizás hasta encontramos alguna semilla. Qué raro que no esté llenito de zombies este lugar. Te digo que podríamos pasar la noche acá también. ¿Hay una fogata ahí en el fondo? Vamos a revisar a ver si encontramos semillas. Así empezamos las guarditas. Me acaba de dar sueño. Bien, mira, vallas metálicas. No sé si lo tengo, me lo voy a llevar igualmente. Por suerte estamos en una zona un poquito tranqui. Y seguramente nos va a dar para descansar esta noche. Creo que hay zombies arriba, ¿eh? Hay que tener cuidado. Okay, solamente dos. Estoy escuchando otro. ¿Estás en el garage? ¿Ropa de invierno? Caja de herramientas. Una llave inglesa adentro. ¿Llave inglesa tenemos? Lo que no tenemos es caja de herramientas, así que vamos a llevarlo. Vamos a ponerla atrás. Junto con la ropa. La lámpara. Tengo las tortitas. Vamos a usar la hoguera esa que está en el fondo para cocinar esas tortitas. Vamos a usar alguna... esta hoja. Para prender el fuego. Hay que tener cuidado que no hayan zombies acá. Oh, sí, hay zombies acá. Ah, están adentro. Ok, son unos cuantos y van a romper esa puerta bastante rápido. Son como tres o cuatro. O más de eso. Holy shit. ¿Tranquis? Espero que no venga nadie de atrás. Uf, ok. Eran unos cuantos más de lo que pensaba. Mirá, otro generador. Mucha ropa. Prisión de Rosewood. Directo en la prisión de Rosewood. Alambre. Vamos a llevar ese alambre. Ahora que leo prisión de Rosewood. Oh, mirá. Me hizo acuerdo a lo que vimos hoy. A la transmisión militar. El problema es que vamos a llegar bastante tarde a casa. Necesitamos saber la ubicación. Hacia dónde se dirigían esos militares. Vamos a ver a qué hora podemos llegar a casa el día siguiente. Vamos a revisar a la vuelta del lago. Nos vamos directo para allá. Vamos a dormir porque ya tenemos algo de sueño.